Entonces seguimos en este viaje de investigación y hemos llegado, gracias a los datos que nos ha entregado la investigación previa de William Barisa, precisamente a la zona de, bueno, seguimos en Huancané, pero estamos ahora en Taraco, en este distrito de Huancané. Y podemos encontrar aquí, por ejemplo, como en plena Plaza de Armas, hemos hecho unas tomas para ustedes. Bueno, tenemos aquí delante nuestro, está la iglesia, la municipalidad y el museo lítico de sitio. Pero justamente aquí en la Plaza de Armas nos vamos a encontrar, si ustedes tienen la oportunidad de venir, de Juliaca estamos más o menos a unos 40 minutos, y de Huancané igual, más o menos. Vamos a encontrar que en la Plaza de Armas de Taraco, a unos 5 minutos o 6 minutos caminando de la carretera, esta suerte de monolito, o escultura lítica como le conocen aquí, donde se puede ver un humanoide con rasgos andinos, un tanto a veces se podría entender tal vez negroides por el grosor de los labios. Y vamos a encontrar igualmente adentro del museo, vamos a encontrar monolitos diversos. Estos pertenecen a culturas preincas, sobre todo preincas de la cultura tiahuanaco y antecesoras de la misma, que han sido recopiladas y recolectadas a través de los años por diversas investigaciones de diversas partes y anexos de este lugar. Han sido trasladados a este museo de sitio, que funciona de lunes a viernes entre 9 y 3 de la tarde. Nosotros lamentablemente hemos llegado a un fin de semana y, bueno, por motivos de la investigación teníamos que llegar a este lugar. Felizmente hemos podido por lo menos encontrar uno que ha sido, incluso según lo que nos cuentan, encontrado aquí mismo, ¿no? Y no se le ha trasladado en ninguna parte y se le ha dejado aquí. Ya saben que nosotros estamos recorriendo los diversos museos del Perú y sobre todo que guardan misterios ancestrales y que dan cuenta de las civilizaciones, ya estamos totalmente convencidos, antediluvianas. O sea, las civilizaciones que existieron antes del gran cataclismo. En el mismo museo de sitio se van a encontrar y hay restos que van hasta el 10.000 antes de Cristo. O sea, hace 10.000 años aproximadamente. Del 10.000 hacia adelante hay diversos objetos que han sido, como les digo, entonces, y que se muestran en este museo. También hay lugares en esta misma zona o cerca prehistóricos, trilobites, vamos a encontrar animales petrificados, conchas petrificadas que también los vamos a mostrar. Y también hay una zona donde se ha encontrado petróleo, también aquí, o sea que realmente por la cantidad de restos fósiles que hay y la antigüedad se ha formado pues el petróleo. Entonces los dejamos con nuestro especial del museo de Taraco y nosotros hemos llegado a la zona para reportarlo para el canal de Matergia. Seguimos entonces. La tradición escultórica prehispánica en la cuenca del Titicaca está asociada fundamentalmente a los periodos formativo 2000 a.C., 400 d.C. y Tiahuanaco 400 al 1100 d.C. En estos cerca de 3000 años, los estilos escultóricos cambiaron y evolucionaron a través del tiempo. Las esculturas más antiguas serían también las más sencillas y corresponden a bloques de piedra de contornos irregulares, pero con formas ligeramente rectangulares o piramidales, tipo huancas, cuyas superficies fueron únicamente desbastadas para eliminar irregularidades sin grabar ningún tipo de diseño. Posteriormente se incorporan grandes monolitos con superficies labradas en alto y bajo relieve con representaciones naturalistas y simbólicas, tanto de personajes como de animales y figuras geométricas. Finalmente están las esculturas exentas o esculturas tridimensionales de sacerdotes o dioses adornados con una compleja iconografía simbólica. Es de destacar que la escultura no solo sirvió para fines de orden monumental y ritual, sino que también se usaron esculturas con un carácter ornamental y estructural en construcciones arquitectónicas. Bloques de piedra tipo lápidas de forma rectangular con caras bien definidas. Están elaboradas en materiales relativamente suaves como arenisca y pizarra. Por lo general las superficies son llanas, sin grabado, sin embargo en algunos casos se observan diseños geométricos en uno más caras. Este tipo de monolitos fueron muy utilizados para construir paramentos de enchape de los templos hundidos de Pucara. Cronología formativo tardío,
Cronología formativo tardío, 500 antes de Cristo, 400 después de Cristo, procedencia desconocida. Pareciera que hubiera habido algo escrito aquí. En el contexto de la historia prehispánica, Tarako representa un importante centro de desarrollo del arte escultórico andino. Fue durante el periodo formativo que la litoescultura alcanzó su mayor apogeo y significado. En el formativo medio, 1300-500 a.C., se desarrollaron diversos grupos aldeanos de economía agropastoril que despliegan una extensiva producción de las grandes esculturas en piedra, en la que plasman una particular cosmovisión que integra como una totalidad al hombre, la naturaleza y lo divino. Surgen esculturas con figuras grabadas en alto relieve de símbolos geométricos, animales sagrados, fuerzas naturales, personajes míticos a los que se invoca para solicitar la lluvia y alejar las heladas. Se utilizaron diferentes tipos de rocas procedentes de canteras como Cupisco, Collana y Compi. Su elaboración demandó un gran esfuerzo de tiempo y energía, así como de una gran maestría en tallado y una compleja iconografía de referencia. Todo habría sido dirigido y organizado por los curacas o malcus. Las esculturas se ubicaban en lo alto de montículos sagrados o huacas, como el de Antamojo, donde se construyeron adorativos que fueron centros de grandes ceremonias y rituales. En la historia prehispánica de los Andes, el altiplano representa uno de los principales centros de alta cultura. No solo fue una de las zonas más ricas y densamente pobladas, sino que constituye un centro de origen en la domesticación de plantas y animales, la aparición de los primeros grupos aldeanos, la metalurgia en cobre y el desarrollo del Estado. El proceso histórico y cultural prehispánico de esta región ha sido dividido en 5 grandes periodos que cubren más de 10.000 años en la historia. Estos periodos son claramente identificados a lo largo del río Ramis en una diversidad de sitios que ofrecen una gran información para comprender la historia de la región. Periodo arcaico de 8.000 a 2.000 a.C. El poblamiento inicial del altiplano hace más de 10.000 años estuvo a cargo de pequeños grupos de cazadores-recolectores cuyos vestigios de pinturas rupestres e instrumentos líticos se aprecian en diversos sitios del departamento: Lenzora, Pisacoma, Quelcatani, Túmuco, Salcedo, entre otros. Hacia los 4000 a.C. se produce la domesticación de plantas, papa, oca, quinoa y animales, llama, alpaca, cuy, permitiendo el desarrollo de las primeras sociedades agropastoriles. Periodo formativo 2000 a.C., 400 d.C., las sociedades altiplánicas consolidan y dinamizan su adaptación al medio. Se desarrolla la tecnología agrícola e hidráulica en arquitectura, se impulsa la construcción de grandes centros ceremoniales, se imprime un fuerte impulso al desarrollo técnico y artístico de la cerámica, la textilería, la metalurgia y la litoescultura. Al norte de la cuenca destacan culturas como Caluyo, 1300-500 a.C., Cusipata, 800-250 a.C. y Pucara, 400 a.C., 400 d.C. En tanto que al sur, en la actual Bolivia, están Chiripa, 1300 al 200 a.C., Calasasaya, 300 a.C., 200 d.C. y Queya, 100 y 100 d.C., 400 d.C. Sapo, ¿no? Con unos círculos. Un sapo naciendo de unos círculos. Parece que hubiera sido esto visto de arriba, ¿no? La perspectiva que dominaban. Tiene cola. Miren esa cola. Ahí están sus patas. Pero lo que nos sorprende es... Ah, miren. Tiene dedos ahí, ¿eh? Dedos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 dedos.
Igualmente, 5 dedos. Cinco dedos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dedos aquí. Nuevamente, ¿no? Estas figuras batrazoides. Esto es una serpiente. Miren esta serpiente. Nace del suelo. El movimiento, ¿no? Y el rostro. La litoescultura o escultura en piedra es una de las tradiciones culturales más ricas y complejas que desarrollaron las sociedades altiplánicas. Constituye una elevada expresión del arte andino y universal, un arte conceptual profundamente simbólico y ritual en el que sintetiza y expresa la cosmovisión de los pueblos que la crearon. La iconografía incluye representaciones de animales reales y míticos, personajes sagrados y divinos, así como figuras geométricas de carácter alegórico. Sin embargo, la intención primordial no fue la de crear una imagen fiel y exacta a la realidad, sino más bien captar y plasmar la esencia de la persona, animal u objeto representado. Pero la litoescultura no fue un arte puramente estético, fue más bien un arte funcional que condensaba concepciones cosmogónicas, religiosas y tecnológicas, pero también políticas e ideológicas. Era un arte oficial propio de una sociedad muy desarrollada y compleja. Su elaboración y uso ritual estuvo a cargo de grupos de especialistas estrechamente vinculados y dependientes de las élites gobernantes, las que adoptaron el arte escultórico como un mecanismo para crear elementos de identidad étnica a la vez que símbolos de su poder religioso y político. Este grupo de monolitos es uno de los más importantes, corresponde a grandes bloques de piedra pizarra de forma ligeramente rectangular, en cuyas dos superficies más anchas se han grabado en alto relieve figuras con representaciones de suches, sapos y nutrias de río, animales sagrados vinculados al agua. Todos ellos han sido representados como emergiendo de la tierra y dirigiéndose al cielo. El sentido de estas figuras puede ser interpretado como una exhortación o anuncio de lluvia. Las figuras de círculos grabados que los acompañan tendrían un significado de origen o destino sagrado vinculado a la madre tierra o Pachamama. Cronología medio 1300 al 500 antes de Cristo. Procedencia ciudad de Tarak. Tenemos dos sapos, este es más chico y este es más grande. No sabemos si le falta ahí un pedazo o es todo, pero da la impresión de que, por ejemplo, ahí tienen unos círculos, ¿no? Interesante. Acá tiene dos círculos. Esto es algo más largo, más alargado. Un lagarto puede ser, ¿no? Una especie de lagarto. Miren cómo termina su boca. Su cara. Aquí está. Miren esto. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser esto? Restos de una civilización. Nuevamente esta especie de lagarto. Ha perdido ahí la mano. No ha sido adrede. Miren sus rayas y cómo termina la parte de abajo. Como una especie de cola. Ah, miren, una serpiente. Esta es una serpiente. No se distingue muy bien ya lo de abajo. Pero hay algo, hay figuras. Hay figuras y miren esto. Es una serpiente enroscada.
Ahí está el detalle de su cola. En ambas caras de un gran bloque alargado de piedra pizarra se han grabado por incisión la figura de un rayo. Esta imagen es altamente simbólica, ya que representa una de las mayores expresiones de poder de la naturaleza, un poder supremo que fue personificado en Tunupa o Iyapa, deidad encargada de fertilizar tanto la tierra Pachamama como el lago Cotamama, el cual estaría representado en la parte superior de una de sus caras. Ah, cronología formativa de 1300 a 500. Vamos a ver la parte de atrás. Aquí miren cómo empieza el zigzag desde abajo y cómo va a terminar. Miren. En una especie de... Ahí está, una flecha. Vamos a hacerle un zoom, pero vean, ¿no?, cómo termina la flecha en la parte de arriba. Y justamente en su cara opuesta, ahí hay un rostro. Parece que fuera un rostro, no sé, ¿no?, un poco de forma de corazón o algo medio raro, pero miren cómo baja. Y también tiene este zigzag. Voy a dejar un poco para que lo vean. Ahí está, bien. Es como una especie de zigzag. Vamos a contar las puntas. Un vértice, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta 12 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13, casi 13 vértices. Así se ve mejor la flecha. Miren la flecha. Cráneo alargado, vasija con restos de dientes. Cráneo alargado. Miren eso. Esto se puede ver, el cráneo deformado, parece de una sola pieza. Ah, no, tiene costura sagital. Tiene costura sagital ahí. O son huesos incas, no sé, pero... Esta es una de las esculturas más famosas y conocidas de Tarako. Fue ampliamente descrita y estudiada por Sergio Chávez y Karen Moore durante los años 70. Es un gran pilar de cuarcita gris de sección cuadrangular con superficies pulidas y aristas redondeadas. Las cuatro caras han sido grabadas con figuras en bajo relieve. Las representaciones de un hombre y una mujer con los brazos cruzados sobre el pecho ocupan caras paralelas en oposición simétrica, por lo que su mirada se orienta en direcciones opuestas. Los rostros de los personajes con ojos redondos, las cejas y nariz juntas,
en forma de T, la boca entreabierta de forma oval y labios gruesos acompañados de trazos que semejan bigotes y barba, son representaciones típicas durante el periodo formativo. Las otras dos caras tienen figuras de serpientes de dos cabezas bicéfalas, pero con orejas largas que parecen representar a otro animal. Otro importante elemento del diseño en las cuatro caras son cabezas de rostro humano, del cual se proyectan apéndices que asemejan ganchos. La iconografía tiene semejanzas con monolitos de Pucara y Tiahuanaco, pero también comparte similitudes de diseños con la cultura Paracas de Ica. Cronología formativa medio 1300 a 500 antes de Cristo. La Yayamama, esta es la Yayamama. Los guardianes de la estela. Ahora vamos con un poco de luz. Una suerte de serpiente. ¿Qué es exactamente esto? Pero bien oscuro. Bien oscuro. No sé, como que tuviera dos cabezas. Ahí tenemos unas terminaciones de... Ahí está la serpiente. Parecía que tuviera ojos. Cabeza, dos dedos. Una terminación en tres dedos. No distingo bien qué es esto. Ahí hay otra manos de cinco dedos. Ahí el ser, ¿no? Este es un ser hacia abajo, tiene como una especie de símbolo en el cinturón. Más abajo da la impresión que este ser tuviera, fueran sus piernas. Y hacia más abajo, no sabemos qué es esto, con una especie de serpiente, con ojos, con dos dedos, con dos brazos. La parte superior. Superior, así mejor. Acá puedo estar más cerca. La parte superior. Nuevamente este tipo de flecha doble, serpiente bicéfala. Miren esto. Esto era lo que continúa del dibujo. A lo que parecía ser una flecha, parece que es la representación también de una serpiente. Hasta da la impresión de tener textura, la piel, ¿no? Miren eso. Rostros al final de las flechas, textura de un tipo de piel. Qué impresionante. Miren ustedes a ver más arriba. Más arriba para que vean todo el dedo. Ahí está. ¿Ven eso? Nuevamente, aquí veo símbolos extraños. Nuevamente hay un ser. Esta vez el ser tiene uno, podemos contar cuatro dedos. Ahí nace su, como un cinturón. Otra vez, ese es como su pantalón, como un cinturón y algo en el pecho, un medallón tal vez colgándole. Otra vez las manos, como un medallón ahí. Otra vez las manos, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 dedos y el rostro. Ahí está el rostro y una especie de tocado o adorno en la cabeza. Un rostro, labios grandes, ojos anchos. Miren. En el medio
de entre las dos manos, es como que estuviera agarrando algo. Es como que tuviera, ahí se ven dos como que dos puntos, dos cositas, su medallón, puede ser su cinturón o algo así, sus piernas, pero esta vez tiene cuatro dedos, o sea, es un ser de cuatro dedos en los pies. Abajo es la misma historia del otro lado. No sabría decirles qué es esto. Una vez más vamos a recorrerlo. Peculiar, muy peculiar. Tiene como una especie de barbita o algo ahí, ¿no? Muy peculiar. Vamos a darle la vuelta. Para que vean el otro. También similar. Similar. Este no tiene barbita. Tiene algo como en el cuello. Ahí está. No agarra nada. No da la impresión de que estuviera sosteniendo nada. El otro sí sostenía algo, ¿no? Otra vez ese símbolo. Como un cinturón. Sus piernas. Y otra vez esta culebra, que es un poco más oscura. Aquí la culebra de repente ha perdido un poquito ese, ¿no? Ese tocado, pero es algo raro. La serpiente fue también uno de los principales motivos en la iconografía sagrada. Su valor simbólico radica en que es un animal que vincula distintos espacios, el mundo subterráneo y la superficie, la tierra y el agua. Además, su movimiento es similar al de un rayo, pero en sentido horizontal. Miren ese batracio. Cómo emerge de la... Aquí hay como una especie de batracio, miren esto. Ahí están sus piernas. Está echado. Voy a abrirme un poco para que vean ustedes. Allí. No mucha luz para que se vean los detalles también. Vamos a girarle un poco la luz. Para que vean los detalles, ahí está el batracio. Un diseño más sugerente, ¿no? Ahí con la luz natural. También para que aprecien algunas sombras y algunos detalles. ¿Qué opinan, amigos? Un culto a la serpiente, a los batracios, a los reptiles. Aquí veamos exactamente esto de la cola dividida en dos. Lagarto. Ahí está la cola dividida en dos. Renacuajo o lagarto. Pues sí. La famosa espiral. Está cuatro ramales, ahí está la espiral. Que está presente en todos, en todas las culturas también. Es una especie de símbolo, de mensaje. Pequeño bloque de piedra caliza en que se grabó por incisión una espiral, que es la figura con que mejor se simboliza la eternidad y el infinito. Cuando su rotación es hacia la derecha, representa el movimiento estelar, es la dirección en la que se desplaza el cielo nocturno. La rotación inversa, hacia la izquierda, es un reflejo en la Tierra. Una piedra con una forma también muy bonita. Escogían estas piedras, ¿no?, para tallar. La piedra, como que también les decía, ¿no?, que podían, cómo debían ser utilizadas. Esa está un poco rota, ya quebrada. Puede ser también una serpiente, un renacuajo. No, le quitaremos la luz
poquito nomás. Un poquito de luz nada más. Porque si no, no se va a apreciar esto. De repente el ángulo, a ver, vamos a ver. Aquí. Ahí está. Miren. Qué hermoso. Fragmentos de pequeños pilares hechos en andesita gris y caliza corresponden a secciones parciales de esculturas cuya figura principal se ha perdido. La forma cilíndrica sugiere que uno de los extremos contenía la figura principal y que el otro servía como soporte, el que a su vez era parcialmente enterrado para darle estabilidad a toda la escultura. Aquí el tiempo cambia, su antigüedad es formativo tardío, de 500 antes de Cristo a 400 después de Cristo. Posteriormente, durante el formativo tardío, 500 antes de Cristo, 400 después de Cristo, las sociedades se hicieron más complejas y los curacascos locales se integraron en organizaciones políticamente mayores. Bajo este nuevo orden, la litoescultura también evoluciona, surgiendo las esculturas exentas o esculturas con volumen tridimensional que representan personajes cuya posición erguida o sedente refleja su alto rango religioso y o político. Los antiguos diseños antropomorfos, homomorfos y geométricos, que antes eran el motivo principal, ahora son solo parte de la iconografía que adorna la vestimenta de estos personajes, que pasan a ser el foco de atención. Probablemente durante este tiempo Taraco adquiere su mayor importancia y prestigio al convertirse en el principal núcleo de poder religioso y mando político. Las esculturas que representaban a las antiguas huacas fueron trasladadas hacia Taraco, que se constituyó en uno de los más importantes centros rituales y de peregrinación del sector norte de la cuenca. Sobre la superficie de gran bloque rectangular de granito gris se han grabado en alto relieve las figuras de dos felinos afrontados, con el cuerpo de perfil, las cabezas de frente y las colas levantadas. Solo se diferencian por la posición de las patas delanteras. La posición individual de los felinos es típica de la iconografía pucara. Esta escultura habría sido usada como dintel de una portada. Cronología, formativo tardío, 500 antes de Cristo, 400 después de Cristo. Ahí miren estos orificios que tiene la roca. Ahí está. Acá también en la parte de arriba me parece haber visto orificios. No. La parte de atrás no hay nada. Solo por la parte de aquí. Vamos a ver entonces la silueta. Aquí está. Los felinos. Eso. Ahí vamos a ver. Su cola. Sus rostros. Ahí está su cuerpo. Qué hermoso. Toda la luz y que se adecue un poco la... Vamos a pasar la luz para que vean algunos detalles. Vamos a darles ahora un poco de luz. Los rostros. De acá se aprecian bien los rostros. Escultura tipo pilar de sección cilíndrica tallada en andesita corresponde a la porción media e inferior. El extremo superior se ha perdido. Posiblemente era la representación de una cabeza humana o animal, la que fue decapitada simbólicamente. El hecho pudo ocurrir durante el proceso de extirpación de idolatrías, siglo XVII o periodos prehispánicos. Cronología, formativo tardío, 500 antes de Cristo, 400 después de Cristo. Illa o representación de un pequeño animal tallado en bulto que simboliza la riqueza usada en rituales de fertilidad para el ganado y conseguir abundancia en la agricultura. Igual, 500 antes de Cristo, 400 antes de Cristo.
escultura tipo pilar en cuyo extremo superior se representa la cabeza de un animal puma, destaca un conjunto de correajes tipo rienda que cruzan el cuello y hocico del animal. Pendiente sobre el pecho luce un gran aro o anillo, elemento que aparece en la iconografía pucara y que podría representar el dominio y control del animal, sino su domesticación. Escultura exenta hecha en piedra caliza con grabación en alto relieve. Cronología: formativo tardío, 500 antes de Cristo, 400 después de Cristo. Estamos viendo entonces la domesticación del puma. Es un puma domesticado. Qué impresionante es esta cultura. Nos han legado mucho conocimiento. Miren, es un puma y tiene como una especie de medallón o collar. Este lado, más monolitos, un poco más erosionados, ¿no? Un poco más erosionados. Aquí otras piezas líticas. Puede ser esto, no sé, maquetas que no se acabaron. Parece la maqueta de una ciudadela, ¿no? Las graderías. No sé. Y aquí al lado está la otra. Cabeza escultórica hecha en piedra caliza de forma esférica, los ojos redondos, la nariz y cejas unidas en forma de T y la boca entreabierta de forma ovoide son características típicas de personajes del periodo formativo. Cronología: formativo medio, 1300 al 500 antes de Cristo, procedencia desconocida. Vamos a filmarlo. Miren, da la impresión de que fuera una especie de... A ver, vamos a filmar sin luz y con luz. Sin luz. Miren esto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta 6, ¿no? Parece, pero esto parece que ya es... Parece, ¿no? Sí, no está junto. Está como que separado, pero 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 5 dedos, 5 dedos. Parecido a lo del templo de las manos cruzadas de Huánuco, de Kotosh. Miren eso, el rostro, ya le encontré la correcta forma de iluminar. Miren, tiene pómulos muy abultados, el rostro es definitivamente, parece que tuviera características negroides en parte, el cráneo alargado, o en todo caso es un andino con proporciones en el rostro, ¿no? Ojos grandes, muy gruesos, rasgos gruesos, ¿no? La boca, ¿no? Miren, la boca es... tiene unos labios muy grandes, una especie entre reptil y humano, o raza negroide, o un andino que ha sufrido una... o un andino con características bastante peculiares. Miren, es la cabeza alargada. Aquí tenemos parte del cuerpo de unas manos cruzadas.
Y aquí otro rostro. Un rostro con forma de T, ¿no? En sus características, no sé. Más cuadrado. Más cuadrado. Nuevamente un reptil. Ah, no. Claro. Me extraño esta figura. Bien rara. Un híbrido podría ser. Una figura híbrida. Un reptil. De cabeza bastante grande, ¿eh? Bastante rara. Bueno, acá vemos algo, nuevamente un monolito. En la parte de atrás, acá miren, hay tallada una serpiente. Ahí está. Que viene de abajo. Se desenrosca. Ahí está la serpiente. Esta es su cabeza. Roca caliza. Escultura exenta, con la representación de un personaje de gran importancia, posiblemente un sacerdote, en posición sedente o sentada. Tiene el brazo derecho ligeramente levantado, mientras que el izquierdo descansa sobre su pecho. El rostro es serio, con grandes ojos, ligeramente elípticos, nariz ancha y labios gruesos. Sobre la cabeza llevaba un gorro con la imagen de un sapo. Sobre su espalda se distingue la imagen de un suche que emerge desde la cintura y cuya cabeza alcanza el brazo derecho. Tanto la posición del individuo sentado como el tratamiento de los rasgos faciales y el uso de gorro lo asemejan a esculturas similares de la cultura Pucará. Cronología 500 a.C., 400 d.C. Procedencia Coyana. Muy bien, entonces aquí nuevamente un monolito, esta vez de un sacerdote. Vamos a ver si tiene cráneo alargado. No le vemos. Vemos ligeramente el cráneo hacia la parte superior, o sea, un tipo de elongación diferente. Tiene orejas, sus ojos, nariz, la boca gruesa, de facciones gruesas. Está como levantando un brazo. Ahí está su mano. Al lado hay una especie, ¿no? También de... Bueno, esto es otro, ¿no? Otro teodolito. Vamos a ver lo de acá abajo, en la parte de abajo. Está como que sentado. Ahí está, ahora vamos a verlo aquí, de atrás, de un poquito más lejos. Está como que sentado, levantando una mano. A ver, vamos a ver aquí el gorro. Miren, esa especie de sapo que tiene en la cabeza. Ahí está. En su cabeza tiene una especie de gorro, como un sapo. Ahí está. Sobre su pecho, ¿no? Está abrazando algo en el pecho, ahí. Y aquí el gorro. Miren ese gorro.
Ese de acá, ¿no? Que va a su brazo derecho.